Podrías imaginar que a espaldas del que fuera el Palacio de Hernán Cortés, el Foro Cultural Coyoacanense fue construido sobre los terrenos de cárceles coloniales. Así es, ahí encerraban a los infractores de la ley de esa época. Antes de construirse el centro cultural, el predio servía como unidad recolectora de la basura proveniente del centro de Coyoacán. El 10 de agosto de 1995, cambió de sede al lugar que ocupa actualmente y que forma parte del edificio de la alcaldía. Desde su origen, el Foro Cultural Coyoacanense fue llamado a ser uno de los centros más representativos e importantes del arte y la cultura de Coyoacán. Se renombró como Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles en honor al escritor y cineasta veracruzano, considerado como uno de los dramaturgos más importantes de los últimos tiempos. Puedes consultar su cartelera en nuestra página de la Alcaldía de Coyoacán en Twitter o Facebook. Coyoacán, en el paso del tiempo, es cultura.